la lucha de clase que se realiza en toda esa fase donde se enfrenta la clase obrera, los explotados, los pueblos suprimidos en el mundo, naturalmente también debemos recordar que el pueblo venezolano siempre estaba en lucha. Eso es importante también porque refuerza la vigencia del Partido Comunista de Venezuela, que como se sabe, se fundó en 1931 y desde ahí hasta hoy está en permanente lucha en defensa de los intereses de la clase obrera, del pueblo trabajador, y también siempre estaba participando en las diferentes formas de luchas. El objetivo es vencer al enemigo de clase, al burgués, a la burguesía nacional e internacional, y por eso también hoy conmemoramos hoy el 4 de mayo dos hechos que lo ubicamos en esa lucha de clase y en ese compromiso del Partido Comunista de Venezuela, siempre en favor del pueblo y en favor de una transición hacia el socialismo. Queremos señalar hoy 4 de mayo, se inició un acontecimiento histórico que es el Carupanazo, donde en plena Cuarta República, después de derrotar 4 años antes la dictadura de Pérez Jiménez, donde el pueblo tenía esas ilusiones, esas esperanzas que realmente podemos llegar a una democracia verdadera con justicia social, sabemos que el puntofijismo tomó el poder, recordamos, guiado por el imperialismo yanqui especialmente, y entramos en los años 60 en una lucha de clase violenta, con mucha represión, pero también con mucha disposición del pueblo, tanto civil como armado, de defender sus intereses, de defender la soberanía de la patria y de derrotar a la burguesía y al sector político, a Deco Copellano especialmente. Entonces, conmemoramos y también brindamos honor a los luchadores y luchadoras del Carupanazo, a los caídos, a las caídas, pero también siempre en ánimo revolucionario que todas esas luchas nunca deben ser en vano. Simplemente son un producto de la acumulación de fuerzas y también cada vez un momento de reflexión que nos guía que debemos trabajar para la unidad popular, debemos prepararnos para fortalecer las vanguardias de la clase obrera y del pueblo, tanto la organización política de vanguardia revolucionaria como también las organizaciones de masas, y ese 4 de mayo por eso honramos todos esos luchadores y luchadoras del Carupanazo. Esa fecha es tan importante porque paralelamente el mismo año y el mismo día hubo un ejemplo cómo actúa la derecha fascista, cuando también el 4 de mayo de 1962 unas bandas armadas
especialmente de Acción Democrática, hicieron un asalto al Liceo Sanz en Monagas, donde asesinaron cuatro jóvenes revolucionarios de la Juventud Comunista. Dos jóvenes revolucionarios de la Juventud Comunista, Alberto César Millán y Juan José Guerra. Eso fue también el 4 de mayo y es un ejemplo cómo actúa la derecha cuando está en el poder. Realmente ahí no se habla de derechos humanos, ahí no se habla de los derechos de la juventud para estudiar, ahí no se habla de los derechos de los trabajadores, de trabajadoras para trabajar, sino se habla de la represión, de asesinatos, de prisiones, de torturas, de exilio y también de los desaparecidos y desaparecidas, que todavía es una deuda que tenemos a todos esos revolucionarios, revolucionarias de esos años. También hay otra fecha en esa semana que es de extrema importancia para esa lucha que realizamos hoy en día en el marco de la Revolución Bolivariana. Es el natalicio de Carlos Marx, un 5 de mayo de 1818. Nace Carlos Marx y, como se sabe, realmente es un símbolo, una orientación ideológica, filosófica y también de lucha activa contra el capitalismo. Es importante que destacar que el Partido Comunista de Venezuela es un partido marxista-leninista, significa toda nuestra filosofía, todo nuestro programa y toda nuestra línea política se basa en la teoría de Carlos Marx, que juntamente con otro gigante revolucionario, Federico Engels, elaboraron una obra que cubre prácticamente todas las áreas. Carlos Marx especialmente se dedicó al área de la economía, de la crítica a la economía capitalista, pero junto con Federico Engels prácticamente trabajaron todas las áreas que son importantes para la clase obrera, para la transformación de la sociedad, para la derrota del capitalismo y para la construcción del socialismo y el comunismo. Otra fecha importante esa semana es indudablemente el 8 de mayo. El 8 de mayo, día 1945, día de la victoria contra el fascismo. Es el término de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que también nos señala o nos compromete luchar por la paz, porque se habla de en total de unos 60 millones de muertos. Solamente en la Unión Soviética se habla de 27 millones de muertos, personas, hombres, mujeres, niños, niñas, muertos. Ni hablar de los lesionados, heridos, que también siempre son lo que se llama hoy en día en el lenguaje imperialistas, los daños colaterales. 60 millones de daños colaterales. Por eso el Partido Comunista de Venezuela siempre está comprometido con la lucha por la paz. También en esos momentos donde el fascismo
en el mundo y también en Venezuela trata de retomar fuerza. Era 1945, especialmente con los hechos heroicos del Ejército Rojo, cuando se tomó simbólicamente la capital de Alemania, Berlín, y se hundió la bandera roja con hoz y martillo en el Parlamento alemán, el Reichstag. Muy bien, ahí también hubo esa esperanza de un mundo sin fascismo, sin explotación y con paz. Y sabemos que la paz hay que conquistar, porque mientras existe en muchos países el dominio de la clase capitalista, de la burguesía, y su máxima expresión internacional, el imperialismo, y su expresión nacional, el fascismo, naturalmente siempre existe ese peligro de la guerra que más nunca queremos que se repite. Para también conmemorar debidamente a esa fecha, el 8 de mayo de 1945, la victoria sobre el nazifascismo y la victoria también de los pueblos contra la guerra, el PSB tiene previsto actividades en todo el país el sábado 9 de mayo y un acto especial en Caracas que oportunamente informaremos el lugar y la hora.